amigos, ¿cómo están? Les voy a explicar una canción que hizo Luis Alberto Posada. Se llama Corazón Partido. Esa canción está aquí en el tono para el requinto en un sol mayor y en la guitarra un do mayor. Y vamos con el video. Bueno amigos, como les decía entonces, esta canción está acá en el tono de sol mayor para el requinto, do mayor para la guitarra. Entonces inicia acá. Voy a hacerlo, digamos, como eso es a dos requintos, ¿no? Por eso escucha, digamos, el primer requinto hace es. Sí, el segundo requinto hace eso. Escucha un poco más gruesito, así como. Voy a hacerlo primero a tres cuerdas y después le enseño a dos cuerdas sencillito. Este sería. Esta posición. Y después, y ya pasamos a esta. Entonces, acá alisamos. ¿Sí? Entonces, otra vez acá. ¿Sí? Y abrimos acá. Entonces. Después acá ya van sextas, tocamos primera, esa posición, tocamos primera, tercera y cuarta, pasamos acá, otra vez acá y otra vez acá. En esta posición tocamos las tres cuerdas o hacia abajo. Aquí ya pasamos a esta parte. Sí, esta parte ya sería así. Creo que esa era la segunda. Si fuera cuatro cuerdas, fuera más o menos como. Quedaría más maluco hacerlo así. Es que es muy incómodo tocar hacerlo así. Y acá la cuarta cuerda en el séptimo traste. Y acá pasamos acá. Y otra vez acá. De nuevo. Dice. Acá abajo, ¿sí? Acá arriba. Después. Y al final sería. Ahí lo explico rápidamente porque más que todo es como para. Miren así rápidamente la parte con las tres cuerdas. Entonces vamos a hacer la más sencillita. Sería entonces. Sí, en sextas. Y de acá el traste 10, la primera cuerda. La tercera cuerda puede acá en el traste 11. Y hacemos. Deslizamos. En sextas. Y terminamos acá en la primera, en la traste 12, tocando la primera y tercera cuerda. Entonces, otra vez, dos veces, acá. Ahí sería. Entonces, y después de ahí mismo. Pueden pasarla, digamos, si quieren, acá, va a cambiar acá. Primera cuerda, traste 10 y segunda cuerda, traste o séptimo. O si quieren, acá mismo, que es lo mismo. Pero tocando la primera y la tercera cuerda. O esa. ¿Sí?
sería... Sí, te diría... Llegamos acá y subimos acá. Esa de acá es la misma de acá, donde iniciamos. Entonces, para terminarla ahorita, acá mejor, porque sería... Otra vez. ¿Sí? O... Como deseen. Entonces... Vamos a hacer las dos así, si quieren. Es para acá. La que va cambiando es la gruesa, ¿no? Entonces vamos a la gruesa ya. Esa es la que cambia. Y así la primera sigue derecho. Y finaliza. Segunda cuerda, iniciamos del traset 3. O esta la cambiamos por al aire. Mucho más fácil todavía. Al aire la primera cuerda. Pues vamos a terminarla para que suene dos cuerdas, porque esta es la primera, es la misma que tocando acá la tercera cuerda, cuarta trasera es la misma que la segunda de la vida. Es la misma, vamos a hacerla. Tocamos la primera y la segunda al aire, ahí ya arriesgamos acá, la de sol mayor y después acá. Que no me gusta mucho el mayor. Entonces quedaría así. Ahí la pueden hacer conmigo para que miren a ver cómo quedó. Yo lo hago despacio y lo pueden seguir a hacer conmigo también al mismo tiempo. Despacio. Listo, amigos, entonces la canción que hizo Alberto Posada, Corazón Partido. No olvides suscribirte a mi canal y también aparezco en Instagram, también tengo tutoriales ahí como Nel.Espinosa, y en Facebook también aparezco como Nelson Andrés Espinosa, también tengo algunos tutoriales. Muchas gracias.